La palabra el diputado Jacobiti Emiliano. Gracias, señora presidenta. Es muy tarde, así que seguramente me sobre el tiempo. Voy a tratar de no repetir. Lo que quiero que hagamos juntos es un ejercicio para ver si estamos a la altura de las circunstancias, si estamos a la altura de la situación que está viviendo la Argentina, teniendo en cuenta que todos los días esperamos que llegue media tarde para ver en los diarios, en los portales, cuántos fueron los nuevos fallecidos, cuántos fueron los nuevos contagios, cuántas fueron las pymes que cerraron, o si somos igual o peor que el resto del mundo para afrontar la pandemia. Y la verdad, señora presidenta, que diputada, creo que... Diputada, les pido por favor que hagan silencio. Y la verdad, señora presidenta, que creo que no estamos a la altura de las circunstancias, porque no entendemos lo más importante que tenía esta ley. Y no es que no crea que no estamos a la altura de las circunstancias, porque esta Cámara va a terminar sancionando una ley que va a tener un poquito menos de beneficios y un poquito más de discrecionalidad, sino porque creo que esta ley perdió lo fundamental que tenía, que era un consenso político. Nosotros habíamos logrado un consenso político, habíamos trabajado una ley que había venido desde el Ejecutivo, discutimos con ministros, nos pusimos de acuerdo, casi por unanimidad este cuerpo sancionó una nueva ley porque creíamos que era importante, porque teníamos el compromiso de que valía la pena dejar de lado algunas diferencias para que la semana siguiente se tratara en la Cámara de Senadores, para que los beneficiarios no pierdan tiempo a la hora de recibir esta política de subsidios, por decirlo así. Bueno, nada de eso pasó. Esta ley estuvo mucho tiempo sin tratarse. Hoy nos encontramos con que rompimos eso fundamental, que fue ese consenso político que hacía que esta ley valga la pena. Porque una ley de incentivos, por lo menos para mí, lo fundamental que tiene es la perdurabilidad en el tiempo. Porque nadie que tenga que radicarse en la Argentina, nadie que tenga que invertir en la Argentina, lo va a hacer pensando en la ley que se sesiona un día, pero sobre todo si la sesiona una Cámara que no tiene la capacidad de darle continuidad en el tiempo a las leyes que ratifica, a las leyes que sesiona, a los beneficios que intenta dar, porque lo que nosotros estamos mostrando con esta ley que todavía no tenemos una visión de país. Y nosotros no solamente tenemos que demostrarle a los que vienen a invertir a la Argentina que queremos que se radiquen acá, sino que tenemos que demostrarle a los jóvenes talentos de la Argentina que se forman en este país que queremos que sigan eligiendo este país, porque vean que en este país existe una clase dirigente que elige una visión de país inclusiva, una visión de país moderna y de iguales. De iguales porque creemos en la igualdad de oportunidades, pero sobre todo moderna porque creemos que en la postergación va a ser imposible esa igualdad. Y me parece que en esto vale la pena llamar la atención, porque vienen cosas por delante que son muy difíciles y me parece que todos tenemos que aprender del otro. Yo creo que como oposición hoy aprendimos que lo fundamental para nosotros es estar unidos y bien organizados para generar en la Argentina una alternancia posible al que gobierna y para que gobierne mejor. Me parece que del otro lado sería importante que aprendan que apostar a la grieta, apostar a la diferencia no alcanza, porque con ganar una elección no alcanza, porque si uno no apuesta a convocar al otro, porque si uno no apuesta a privilegiar el consenso por encima de lo que uno piensa y a veces que se tenga que correr un poquito de lo que a uno le gustaría, ya termino, señor presidente. Digo, me parece que esto es lo que tenemos que nosotros entender, privilegiar, y que esto es lo que van
a evaluar quienes tengan que decidir quedarse en la Argentina, venir a la Argentina como país de oportunidades, y me parece que con esta ley lo estamos tirando por la basura, porque estamos tirando por la basura uno de los principales consensos que tenía esta Cámara. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Jacobiti.